desde el colegio Victus. Nuevamente con ustedes, pues, el teacher Elvis, para seguir con estas clases divertidísimas, siendo hoy 16 de abril. Ya, entonces continuamos, empezamos. El tema es adición en los números enteros. Mira lo que nos dice acá. Este numerito, menos 4, vamos a sumar con menos 12 y vamos a sumar con 13. Empezamos ya. Menos 4, a ver, un ratito lo tenemos ahí. Profesor, ¿por qué colocas entre paréntesis? Porque este signo es más de la operación de suma, para no equivocarnos con el signo del número. Ok, entonces, menos 4 más menos 12. Vamos, continuamos. Más 13. Ahora, aquí vamos a colocar el fantasmita más. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos que desaparecer el paréntesis multiplicando estos signos. Más por menos, menos 4. Más por menos, ¿tú qué dices? Menos 12, ya tú sabes. Ahora, más por más, más 13, ya tú sabes. Seguimos, estos dos números son signos iguales, los números se suman. Excelente, y lleva el mismo signo. Ahora bajamos estos números por aquí. Perfecto. ¿Cómo son estos números? Tienen signos diferentes. Se resta la resta 3 y lleva signo del número mayor, menos 3. Y esta es la respuesta. Así de fácil y sencillo. Continuamos. Siguiente ejercicio. Perfecto. A ver, vamos por aquí. Igualito. Sumamos menos 6. Más 20, más, 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 menos 5. Perfecto, el fantasmita más. Multiplicamos más por menos, menos 6. Multiplicamos más por más, más 20. Multiplicamos más por menos, menos 5. ¿Qué hacemos? Ahora aquí los signos son diferentes, los números se restan. 14. ¿Qué signo lleva del número mayor? Más. Menos 5. Ahora, aquí como son los números, llevan signos diferentes, los números se restan. Llevan signo del número mayor. Más 9. Y esta es la respuesta. Muy bien, así de fácil y sencillo son los ejercicios. Continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí nos dice, resuelve y determina qué expresión es mayor. Muy bien, empezamos. Si te das cuenta, M, vamos a hacer por aquí. M es igual. Vamos. Menos 31 más 31. Perfecto. Signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Y la resta aquí es 0, 0. El 0 no tiene signo, es la respuesta de M. Vamos por aquí con R. R nos dice menos 16 más 10. ¿Cómo son los signos diferentes? Se resta 6. ¿Qué signo lleva del número mayor? 16 menos 6. Ahora vamos a comparar porque me dice qué expresión es mayor. Hacemos la recta numérica por aquí. Perfecto. Bajamos el valor de M que viene a ser 0 y M está aquí, que es 0. Ahora vamos con R. R es menos 6. Ahora, ¿quién será mayor? Lógicamente M. M es mayor que R. Y esa es la respuesta. Siguiente ejercicio. Si P, esta expresión con esta expresión, ¿cuál es menor? Vamos con P. Dice P. Menos 8, menos 16. Vamos, signos iguales se suma y lleva el mismo signo menos. Este es el valor de P. Vamos por aquí, Q. Q nos dice menos 10 más 30. ¿Cómo son estos signos diferentes? Restamos 20 y lleva del signo mayor más, del número mayor más. Entonces Q vale más 20. Ahora, ¿qué expresión es menor? Comparamos, hacemos nuestra recta numérica. P valdría menos 24. 0 está aquí, entonces P menos 24. Excelente. Ahora, a este lado estaría más 20, que valdría Q. ¿Quién es menor? Lógicamente P es menor. ¿Ok? Con esto estamos encontrando ya entonces la respuesta a este ejercicio. Muy bien, muchachos. Muy bien, queridos alumnos.
En esta oportunidad, muy bien, ya hemos llegado a la parte final. No olvides que el día de hoy tienes que ingresar a la plataforma, imprimir una práctica. Ahí está la tarea, tienes para entregar hasta las 6 de la tarde. Muy bien, ahora sí entonces, chicos, me voy a preparar para despedirme de ustedes. ¿Ok? Muy bien.